Con Clonacepam, asesinado, descuartizado y lanzado al mar por su cónyuge Joana Hernández y la pareja de ella Francisco Silva. Así terminó la vida del profesor Nivaldo Villegas el 10 de agosto de 2018 en esta casa de Villa Alemana. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a los responsables como autores de los delitos consumados de homicidio calificado y parricidio a purgar las penas de presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado, es decir, 20 años para Francisco Silva y 40 años para Joan Hernández hasta que recién puedan optar al beneficio de libertad condicional sin perjuicio de que su condena sea de por vida. En el caso de Silva, por, eh, por homicidio calificado, con la calificante de alegosía y en el caso de ella por parricidio. Las defensas de los condenados dedujeron un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, los que fueron declarados admisibles. Por un lado, el abogado de Silva argumentó que hubo un supuesto error de derecho, ya que no se habría considerado la atenuante del 11 número 9 del Código Penal, es decir, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Fue rechazada porque se estimó que con la base fáctica establecida por el fallo de la instancia no correspondía esa atenuante estaba bien aplicado el derecho en el caso del abogado defensor de Hernández sostuvo que no estaban bien valorados los medios de prueba ni hubo un buen razonamiento de la sentencia además argumentó que no existió alevosía en el homicidio la corte lo desestimó que entendió que estaban perfectamente determinados y muy bien razonados y en cuanto al derecho también estimaba que correspondía esa atenuante de colaboración sustancial según establece el fallo de la cuarta sala del Tribunal de Alzada Porteño, se acreditó que ambos actuaron con alevosía. Silva y Hernández acordaron dar muerte al profesor poniéndolo en un estado de indefensión, es decir, cuando se encontraba con su sistema nervioso central suprimido o disminuido. Como la persona estaba dormida o sedada en el fondo, cuando se la apuñala ella no tiene forma de defenderse. El cuchillo con el que se apuñaló al profesor no fue encontrado por la policía, por lo que no se logró acreditar quién lo asesinó. Además, el descuartizamiento no está tipificado como delito en nuestro país. Una clienta del Banco Estado, titular de una cuenta RUT, se percató que los 974 mil pesos que tenía de saldo habían sido transferidos a otra cuenta de la misma entidad bancaria, luego de ser víctima de un fraude informático. Y luego eh, se descubrió que consistió en que le pidieron un código de activación de la aplicación eh, de celular del Banco del Estado, con lo cual consiguió hacer una transferencia justamente por casi un millón de pesos a la cuenta de una persona que había sido reiteradamente investigada eh, por delitos de estafa. La afectada se comunicó con el banco a través del servicio de atención al cliente, acudió a la entidad financiera, pero no encontró solución a su problema. Según el litigio, la usuaria aseguró que el banco le atribuyó la responsabilidad por compartir la tercera clave. A raíz de ello, la clienta presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena por la vulneración al derecho a la propiedad que la afectó. Dice que el solo hecho de que se hayan entregado esas claves en ningún momento puede ser causal de responsabilidad porque el banco como que tendría que tener... Mejores, no lo dice directamente el fallo, pero de alguna manera da a entender como que el banco debería tener mejores estándares de seguridad frente a eso. Tras el litigio, la Corte de Apelaciones de la Serena resolvió en favor de la usuaria, estableciendo la vulneración al derecho garantizado en la Constitución Política que la clienta impugnó. En particular, porque los fondos que existen en las cuentas corrientes y las cuentas de las cuentas vistas, como el caso de la cuenta RUT, son en realidad eh, propiedad del banco entre comillas, porque el dinero es un bien fungible. Es decir, el banco solo tiene la obligación de restituir la suma de dinero a la persona que lo tiene en su favor. Quien asume el riesgo de la pérdida es el dueño. Por lo tanto, siguiendo ese criterio, la, la, la Corte de Apelaciones de la Serena le dice, mire, aquí el dinero de ustedes. Si hay una pérdida de su dinero, una sustracción de su dinero, ustedes son los responsables. El 43% del mercado de tarjetas de débito en Chile corresponde a cuentas RUT del Banco Estado, es decir, 11 millones de usuarios son titulares del servicio bancario. De ellos, la mayoría son mujeres, 2 millones son jóvenes menores de 24 años y 670 mil son ciudadanos extranjeros. La Corte de Apelaciones de La Serena ordenó a la entidad financiera restituir los 974 mil pesos que la clienta perdió a través de un fraude informático. Este tipo de imágenes son comunes apreciarlas en distintos programas televisivos. Precisamente el transporte de droga al interior de equipajes o escondida en vestimenta fue lo que ocurrió en el aeropuerto Nuevo Pudahuel en Santiago. Una investigación y posterior causa penal estableció que un funcionario de la aerolínea Sky y un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC ingresaron en vuelos provenientes de Iquique marihuana del tipo creepy para ser comercializada en Santiago. Se inicia mediante una acusación del Ministerio Público por el delito de tráfico ilícito de drogas como de asociación ilícita y en la que se pueden advertir distintas técnicas de investigación en la ley de droga que rindieron sus frutos como la cooperación eficaz y como las intervenciones telefónicas. En esta causa, a solicitud de la policía, el primer juzgado de garantía de Santiago autorizó la intervención de teléfonos de las personas involucradas, una modalidad de investigación que fue clave para establecer las responsabilidades penales de 11 personas envueltas en el delito de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita. El tribunal tuvo en consideración la abundante prueba que aportó el Ministerio Público. También las técnicas de investigación, como la intervención telefónica, las declaraciones de los propios imputados, la cooperación eficaz que prestó uno de ellos. El artículo 3 de la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, establece las penas para quienes trafiquen drogas. Las condenas privativas de libertad van por sobre los 5 años y un día. Sin embargo, en esta ocasión, los involucrados fueron condenados a seis y siete años de presidio. Y cuando las penas son de esa magnitud, no se puede optar a beneficio o pena sustitutiva. Entonces la mayoría de los involucrados van a tener que cumplir efectivamente la condena. Sin embargo, el delito de asociación ilícita no pudo ser acreditado por el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago al no presentarse pruebas suficientes. El Ministerio Público en su acusación lamentablemente no colocó el elegimiento subjetivo de este tipo de delito que es la afecto societatis, como asimismo otras características como la temporalidad, la repartición de utilidades. En la sentencia el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago acreditó que en la causa por delitos a la Ley 20.000 entre abril y agosto de 2017 se incautaron más de 100 124 kilos de marihuana tipo creepy. La Defensoría Penal Pública impugnó la sentencia a través de un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Santiago. Desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer. Si se encontraba algún cadáver, pasarían a retiro los oficiales a cargo de la misión. Esa fue la orden expresa que provenía del propio general Augusto Pinochet. El hallazgo de cuerpos inhumados ilegalmente ocasionó a que la dictadura militar perpetrara un delito para ocultar otro, la exhumación de cuerpos, actuar que fue conocido en clave en el mundo militar como la operación Retiro de Televisores. En 1975, la versión oficial de la dictadura era que no existían los detenidos desaparecidos. De hecho, argumentaron que muchos de ellos eran terroristas que habían muerto en enfrentamientos. Información falsa que quedó al descubierto en noviembre de 1978, cuando un hombre que buscaba a su hijo secuestrado encontró uno de los secretos mejor guardados de la dictadura: los huesos de 11 campesinos y cuatro jóvenes detenidos en Isla de Maipo. Esta situación cambió los planes. De Pinochet. Augusto Pinochet, en definitiva, eh, ordenó a través de un criptograma. Que se exhumaran los restos de las víctimas que habían sido inhumadas en marco de estas, labores de, de estas labores criminales de desaparición forzada. Informes oficiales establecen que desde el mismo día del golpe de Estado, el martes 11 de septiembre de 1973, ciudadanos comenzaron a ser detenidos. En el Palacio de la Moneda, miembros del dispositivo de seguridad y asesores de la Presidencia de la República fueron amarrados de pies y manos con alambres, subidos a un camión militar y trasladados. Al regimiento Tagnampeldehue, y el destino de muchos de ellos aún es incierto. Presuntamente fueron fusilados por agentes del Estado y enterrados en un pozo seco, según se acreditó en el fallo de segunda instancia. Lo primero que ocurría en estos casos eh, era la detención o el secuestro de las personas, y eran llevados a recintos que tenían de donde tenían a los prisioneros eh, recintos que eran clandestinos no eran no, normalmente no eran la cárcel pública o lugares de encierro eh, reglamentario y donde se les interrogaba y, y posteriormente eh, se ordenaba su ejecución la desaparición forzada de personas fue una forma criminal en que obró eh, la dictadura especialmente en algunas épocas eh, particularmente fue un método que empleó esencialmente la DINA, en algunos casos esporádicos la Central Nacional de Informaciones también eh, actuó. Distintas querellas criminales y denuncias fueron interpuestas en tribunales hasta que se abrió una investigación sobre inhumaciones ilegales en el quinto juzgado del crimen de Santiago, donde en enero de 2007 se estableció que entre la comisión del delito y el inicio del juicio pasaron nueve años, por lo que la acción para perseguir la responsabilidad estaba prescrita y se absolvió de los delitos a nueve exmiembros del ejército. Lamentablemente en los primeros tiempos se aplicó la ley de amnistía de Pinochet se prescribían los casos porque hasta aquí hoy día son casos, los tratan como casos comunes el problema cuando se empezó a no aplicar la amnistía ni la prescripción es cuando el estado chileno el 2006 es condenado por denegación de justicia tras un recurso de apelación la causa llegó a la corte de apelaciones de Santiago en su sentencia, la octava sala del Tribunal del Saba Capitalino sostuvo que hay dos hechos indiscutidos, la exhumación ilegal de cadáveres que a su vez fueron ilegalmente inhumados y que estos restos fueron introducidos en sacos y arrojados presumiblemente al mar. Estas labores, eh, claro, eh, podrían eventualmente ser catalogadas y calificadas jurídicamente desde el punto de vista de las conductas que se han desplegado como constitutivas de exhumaciones ilegales. E inundaciones ilegales, porque después algo se hace con los cuerpos de las víctimas. Pero por otra parte, nosotros podemos entender que, que esto, so, estos son actos que se dirigen a encubrir también los crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se detalló la sentencia que los ilícitos son constitutivos de crímenes de lesa humanidad, de conformidad a los principios generales de derecho internacional incorporados en nuestra Constitución Política de la República. Además, estos delitos tienen el carácter de imprescriptibles. Estas desapariciones forzadas eh, han sido consideradas como delitos de lesa humanidad y particularmente porque existe un deber del Estado de buscar los restos de estas personas y saber cuál fue su destino. Para poder entonces entregarle esta información a sus familiares. Nunca había una orden general de buscar, es decir, no existe el orden que dice a la PDI, al Servicio Médico Legal, a quien sea, salgan a generar hipótesis de búsqueda sobre dónde puede haber disposición de restos. Más bien lo que hay son órdenes puntuales emitidas por las y los ministros investigando un caso específico, particular. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a nueve exmiembros del ejército como autores del delito consumado de exhumación ilegal perpetrado en diciembre del año 1978 en el campo militar de Beldehue, asignado al regimiento Tangna del ejército de Chile, a sufrir cada uno de ellos la pena de 270 días de reclusión menor en su grado mínimo. Esta condena fue ratificada por la segunda sala de la Corte Suprema y solo se sentenció por exhumación ilegal porque solo fueron procesados y acusados por. Ese delito. La desaparición forzada es un crimen grave, es un delito de lesa humanidad, bueno, es cometido por fuerzas estatales y además el ocultamiento de información es parte del mismo delito, es decir, no es una cosa secundaria. Además, hay diversos episodios del denominado retiro de televisores en otros lugares como Calama, Pisagua, entre otros. En el caso de los detenidos en La Moneda, aún existe la incógnita de quienes los ejecutaron en una investigación que sigue vigente. Esta es la imagen que se repite dos veces al año en distintos puntos de Chile. Médicos extranjeros y chilenos sentados en filas con el fin de aprobar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, conocido como EUNACOM, un examen que tiene como objetivo que médicos puedan trabajar en el servicio público chileno. Sin embargo, tras un dictamen de Contraloría, médicos de países sin convenio internacional de revalidación de títulos deben realizar un nuevo examen que revalide sus estudios. Se le ha exigido por parte de la Contraloría algo más. Y ese algo más estaba asociado a que debía revalidar conocimiento. Respaldar la idea de la Superintendencia de Salud en orden a exigirle no solamente la aprobación de la UNACOM, sino que también la revalidación de los títulos. Ante esto, un grupo de médicos extranjeros determinaron presentar un recurso de protección argumentando un actuar ilegal y arbitrario de Contraloría al afirmar que el dictamen 880 que tipifica que médicos que hubiesen obtenido su título en el extranjero no se encuentran habilitados para desempeñarse en el sector privado, generando desigualdad de condiciones con otros médicos. Y estos médicos se sintieron discriminados y acudieron... A los tribunales de justicia interponiendo un recurso de protección alegando que se afectaba su derecho a la igualdad ante la ley, porque estimaban que en este caso había una discriminación arbitraria. La Contraloría lo que hace es puntualmente un análisis de cómo o, o de qué forma se deben imputar ciertos gastos, pero estos gastos estaban relacionados obviamente con el quehacer médico en el sector público. Desde 2015 la UNACOM tiene como objetivo que médicos puedan validar sus conocimientos, pero además con este dictamen de Contraloría se buscaba que el profesional pudiese trabajar sin ningún tipo de restricciones tanto en el sistema público como privado. Si yo estoy habilitado, rindiendo esta prueba, para ejercer en el sector público, ¿por qué no puedo ejercer también en el sector privado? ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre ejercer en el sector público, entre atender a un paciente en un hospital público y atenderlo en un consultorio privado? La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección dejando sin efecto el dictamen de Contraloría. El Tribunal de Sada estableció que la resolución infringe la garantía de igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Política de la República. Cuando Chile asumió la administración de Rapanui en 1966, bajo el mandato del presidente Eduardo Frei Montalva, se creó la ley 16.441, también conocida como Ley Pascua, que tenía como objetivo aplicar la ley del territorio nacional sin afectar la idiosincrasia de la isla. En sus artículos 13 y 14, la normativa establece penas más bajas que en Chile continental y beneficios penitenciarios para autores de delitos tales como violación, abuso sexual, robos, avijato o incendio, entre otros. La ley Pascua se aplica para todas las personas nacidas en el territorio insular, independiente de si son o no de la etnia Rapanui, y establece que para algunos ilícitos cometidos por naturales de la isla y en territorio de ella, se impondrá la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el delito de que sean responsables. Por ejemplo, para una persona imputada por violación en Chile, la pena por perpetrar este delito comenzaría en cinco años y un día. Sin embargo, si se cumplen los requisitos de la ley Pascua, se aplican los artículos 13 y 14 que reducen la pena a tres años y un día, y por ende, la condena no sería privativa de libertad. La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello, presentó al presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, el tercer plan de fiscalización de intereses y patrimonios para quienes están sujetos a realizar este procedimiento en el Poder Judicial, tales como ministros de Corte Suprema y de Apelaciones, jueces y abogados integrantes. Este proceso se llevará en adelante durante este y el próximo año. Nosotros revisamos que se haga la declaración como primera cosa y el contenido de la declaración. Entonces, eso, como los fiscales somos poquitos, lo hacemos parcialmente, o sea, hacemos un muestreo y se, se leen y se fiscalizan con algunas herramientas que tenemos, informe de registro civil, informe el conservador, de bienes raíces, informe servicio de impuestos internos. Con eso revisamos la veracidad. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, llegó hasta el Palacio de Tribunales de Justicia para sostener una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. En la reunión ambas autoridades abordaron temas intersectoriales, en especial la necesidad de fortalecer a los curadores ad litem, abogados destinados a representar y acompañar a niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales, en juzgados de familia y centros de medidas cautelares. Creo que ha sido una... Oportunidad muy valiosa para intercambiar inquietudes y ver cómo podemos mejorar esa función que se está desarrollando hoy día en todo Chile. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, junto a una comitiva de ministros del Máximo Tribunal, asistieron a una reunión de trabajo en el Tribunal Constitucional, donde fueron recibidos por su presidente, Iván Aróstica, y ministros del Tribunal, instancia en que abordaron temas de interés intersectorial. En compañía del hijo de un ejecutado político, el diputado Manuel Monsalve llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. En la instancia, el parlamentario le comentó sobre la causa de derechos humanos, que hasta el momento no ha sido revisada por el máximo tribunal por la gran cantidad de casos de este tipo. Claramente parece que tenemos una dificultad que son las limitaciones que la propia Corte Suprema tiene. Para poder fallar de manera más rápida las causas de derechos humanos que las familias están esperando hace tanto tiempo. Hemos tenido una buena acogida del presidente, le agradecemos. El diputado Leopoldo Pérez se llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para manifestar la necesidad de crear un segundo juzgado civil en Puente Alto en vista de la gran cantidad de causas que se tramitan en esa comuna. En octubre de este año, entiendo, se está inaugurando el Centro de Justicia de Monte Alto, que es un edificio maravilloso, del orden de los 4.000 metros cuadrados en cuatro niveles, con muy buena funcionalidad y arquitectura, y estaría el espacio para la creación del segundo juzgado. La diputada Marcela Hernando acudió hasta el despacho del presidente Haroldo Brito para presentar antecedentes relativos al acceso a la justicia en San Pedro de Atacama localidad en que manifiesta, es necesaria la creación de un juzgado de competencia mixta que iría en directo beneficio de sus habitantes. En la Corte de Apelaciones de Santiago se desarrolló el juramento de los últimos magistrados que asumirán funciones en juzgados de la jurisdicción en el marco de la Ley 21.017, también denominada como Ley de los 110 jueces. El presidente del Tribunal de Alzada Capitalino, Javier Moya, tomó el juramento a seis de los ocho jueces que fueron nombrados en la tercera etapa de dicha normativa. El presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, Pablo Zavala, tomó juramento a José Delgado Humada como nuevo ministro del Tribunal del Sadariqueño. El ahora ministro Delgado Humada integrará la primera sala de la Corte de Apelaciones. la función de nuestro cargo? Sí, juro. El ministro Delgado tiene 46 años y es abogado de la Universidad de Chile. Ingresó al Poder Judicial hace más de dos décadas, ejerciendo como secretario titular del Juzgado de Letras de Caldera, en el que posteriormente pasó a ser nombrado juez. Luego se desempeñó como juez de los tribunales de juicio oral en Penal de Cauquenes, Antofagasta, Viña del Mar y finalmente en Santiago, donde cumplió funciones hasta asumir como ministro titular de la Corte de Barica. Representa un nuevo desafío, una nueva mirada, es eh, 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 bastante distinto estar en una posición de revisar resoluciones de otros tribunales que directamente decidir el, la cuestión de fondo en la instancia. Entonces, claro, en un, estoy muy contento, estoy feliz, además la ciudad me, me, me encanta. En el estreno de la obra teatral Dame tu Like, ante más de 250 alumnos del Instituto Miguel León Prado, la Corte de Apelaciones de San Miguel inauguró el ciclo 2019 de su plan de difusión jurídica que tiene por objetivo abordar las distintas problemáticas asociadas al ciberacoso y el bullying en todas sus dimensiones. La actividad contó con la presencia de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y coordinador del plan de difusión jurídica, Roberto Contreras, la defensora regional metropolitana sur, Viviana Castel, además de magistrados y representantes del Ministerio Público y la Fundación Tecnología Responsable. Bueno, parece excelente que haya un plan de difusión jurídica, precisamente porque lo que más nosotros necesitamos es siempre que las personas tengan conocimiento de sus derechos y tengan conocimiento de las herramientas que pueden usar cuando esos derechos son vulnerados. Y en esta oportunidad particularmente hacen mucho énfasis en que estas situaciones de ciberacoso son situaciones que particularmente afectan a los jóvenes. Yo creo que el Poder Judicial tiene una, un que hacer, no solo en el ámbito de los, de los tribunales mismos, o sea, fundamentalmente en los tribunales, sino que también tiene que tener una llegada con la comunidad. Autoridades y representantes de la sociedad civil de la región de Arica y Parinacota participaron en un conversatorio que buscó recoger ideas y propuestas para ser incluidas en el Plan Estratégico 2021-2025 del Poder Judicial. Durante dos jornadas realizadas en la Corte de Apelaciones de Arica, una delegación de profesionales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial fue la encargada de reunirse con autoridades regionales y dirigentes vecinales y sociales con la finalidad de obtener ideas fuerza, cuya información recopilada será incorporada como insumo para los talleres internos que alimenten la formulación del plan estratégico por desarrollar. Hemos incorporado a esta actividad, a este conversatorio, a distintas actividades relacionadas con el Poder Judicial, carabineros, gendarmería, colegio de abogados, ceremonia de justicia, etc. Y han, han habido bastantes aportes de cuáles pueden ser algunas ideas y parámetros para el, el futuro plan estratégico.